los bendiga, los proteja. Y que esta devoción sea también manifestada en sus propias vidas, para que la Madre de Dios sea aquel que nos indique el camino de la salvación. Mañana celebramos el Día de la Madre, pues también tenemos que recordar a tantas madres que celebrarán, pero muchos de ellos no recibirán ni un solo abrazo. Por eso vamos a pedir a Dios Todopoderoso por la salud de todas las mamás que nos han acompañado y aún nos acompañan. Por Teresa Guasa, Juana Rojiva, Lidia Ticona, Carmita Mamá, Candelaria Mamá, Doritia Mamá, Julia Mamá, Valentina Machado, Francisca Ticona, y por aquellas mamás que no están con nosotros, por Tomasa Condor, por Nieves Ceballos, para que el Señor Todopoderoso sea misericordioso por ellos, para que sus almas puedan gozar en la presencia de Dios. Con estas intenciones vamos a empezar nuestra celebración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Antes de ofrecer este santo sacrificio, pongámonos en la presencia de Dios y recordemos momentos en que hemos ofendido a nuestra madre. Recordemos en qué momentos hemos hecho caso a lo que nos decía, a lo que nos orientaba. Para que Dios Todopoderoso perdone nuestros caprichos, perdone